llamas? Carlos. Carlos, ¿qué haces acá en Miami? Acá en Miami manejo en Uber. Uber. ¿Y hace mucho que manejas Uber? Unos 4 meses, ¿no? Ajá. ¿Y de qué se trata el trabajo? Y bueno, si te gusta o no. Sí, aquí lo que hace falta es buscar ingresos. Ajá. Y se trata de eso, buscar ingresos. Y aparte de este trabajo, aparte de este trabajo con Uber, ¿haces otro tipo de trabajo también? Sí, trabajo en un restaurante. Ah, ok, ok. ¿Y Miami te gusta? Sí, como que no. Perdón, no me has dicho de dónde eres. De Cuba. De Cuba. ¿De qué parte de Cuba? De La Habana. De La Habana, está bien. Sí, me manda para Ecuador y me manda para allá. Y bueno, querrá que conozcamos la ciudad nosotros. Le pusiste modo turista, me parece. No, ese es el sistema. Sí, normal. Sí, no, lo estoy diciendo chiste. El modo turista normal, pasa por los lugares más importantes y después llega a destino. De momento me dice que para la izquierda y de momento me dice que para la derecha. Está bien. Te tiene a maltraer. Y bueno. Eso pasa. Sí, sí, a veces se tilda, como decimos nosotros. Carlos, ¿y qué te gusta? ¿Te gusta Miami? Te pregunto, ¿te gusta Miami? ¿Sí? ¿Te sientes como en casa aquí? No tanto como en casa, sí. Me siento bien. Ajá. ¿Qué te gusta de Miami? Me gusta el clima, las posibilidades. Ajá. Mira, el nivel de vida, que es un poquito cara, pero bueno, se vive mejor que de hoy. Está bien. ¿Qué sueldo necesita uno para vivir más o menos acá? ¿Acá? Sí, más o menos, en medio, digamos. Creo que el mínimo sería más o menos 15 pesos la hora. Ok, o sea que serían en dólares al mes, o ¿cuánto sería más o menos? Por 40 horas, multiplicarlo por 40 horas. 450 más o menos. $450 al mes, está bien. Y te pregunto, en Cuba, ¿qué hacías? ¿A qué te dedicabas? También manejaba taxi. Ah, ok, o sea que estás familiarizado con esto. Está bien. ¿Es difícil manejarse en Miami? Sí, es bastante difícil. Ah. Hay muchos locos en la calle. Ah, bueno. Hay malos conductores entonces. Está bien, está bien. Por suerte acá tenemos el bueno. No es bueno, pero bueno, me cuido bastante y cuido a los pasajeros también. Ok, es importante, es importante. Más importante que llegar rápido. Está bien. Ahí habías hecho el cálculo que era 400 por semana. 600 por semana, 2.400 euros. Exactamente. Ah, 2.400 al mes. Está bien, bueno, pero posiblemente el cálculo fue hecho por semana, por eso. Sí, lo hice por semana. ¿Y qué cosas extrañas de Cuba y qué cosas te gustan más de acá que de Cuba? De Cuba, el barrio, la familia, los amigos, las costumbres. Todo eso se extraña. Sí, sí. Sin embargo, hay muchos cubanos aquí, ¿no? Sí, bastante. Sí. Esto es la provincia de Cuba. Sí, una provincia de Cuba, es verdad. Y aquí bastante. ¿Y qué cosas no te gustan tanto de Miami? Miami. Uh-huh. O de Estados Unidos o de América, ¿no? No. No, como le digo, el salario que sí debería subir un poquito más o bajar un poco los costos. Los costos. Ajá. El nivel de vida sí un poquito alto. Uh-huh. Pero por lo general yo trabajo para mi casa para el trabajo, así que no tengo problema con nadie, nadie se mete conmigo, yo no me meto con nadie. Ajá. Y ahí se termina el tema. Ya se termina de decir que no saco un día, saco un lugar reducido con amistades, con familia, no estoy en la calle dando vueltas, así que no tengo problema, ¿no? Claro. ¿Y tenés familia acá o estás solo? Sí, tengo familia acá. Ajá. Bien, ¿y te gusta hacer algún deporte, salir por la noche? ¿En qué se puede esparcir uno acá en Miami? Aquí puedes pasarte, sobre todo en tu casa, tranquilo con tus amigos, hacer tu barbecue. Ajá, ok. No te metes con nadie, nadie se mete contigo. Ok. De vez en cuando sales a un bar, a una discoteca, a la playa, a un teatro, o sea, salir así, son
es una reunión entre amistades, familia y pasas de rato. Ajá. Es lo que el deporte sí, me gusta la pelota. Ah. ¿Qué te gusta? ¿Cuál es tu deportista favorito? ¿De qué club sos? No, mi equipo favorito es Industriales, pero no es de Cuba. Ahora aquí es de Cuba. Ajá. Aquí, estoy aquí, así que me voy con los Marlins. Ajá. No importa cómo estén. Lo seguí a todos lados. Está bien, ok. ¿Y en qué puesto juegas? Ah, no, allá. Si lo jugás, no sé. Sí, no, allá he jugado a los Jardines. Ajá, ok. Y con amistades y eso, no era nada oficial. Sí, no, obviamente. Sí, con los amigos y demás. Bueno, ¿hay algo que me quieras contar, una particularidad de vivir acá o de este lugar o tuya? No. ¿Alguna anécdota de alguna vez que se haya...? Pensando que esto iba a ser peor, que no se podía salir a la esquina, que si la policía, que si la gente, que si los tiros, que si los carros, pero no. Esas historias que me cuentan allá, pero nada de eso. Ah, ok. Fuera. Allá todavía llegamos y cuando digo, ¿cómo está? No, estoy aquí afuera. ¿Qué tal? No, tomando una cerveza aquí en el portal. Entra, mijo, entra. ¿Qué estás haciendo afuera? Todo lo que dicen allá, pero. Claro, como que dicen que barbaridades de acá, que no se puede vivir. Que una no... parte de la noticia. Sí, claro. Hay un tiro, mataron a alguien, eso lo ponen 7 veces, lo amplifican y ya, algunos hacen un. Pero es una ciudad segura aquí, ¿no? Sí, bastante. Como le digo, yo no estoy bastante dando en la calle, estoy en trabajo, saco. Sí. Llego, regreso, lo digo así. Cosa planificada más o menos, ¿no? Y no hay problema, no hay ningún tipo de problema. ¿Y por qué tomaste la decisión de venir a Miami y cómo? ¿Cómo llegaste acá? ¿Cómo hiciste? No, vine casado con mi esposa. Ah, ok. Y así lleva más tiempo aquí. Ok. Está bien, ¿y la decisión fue de un momento para el otro o llegó mucho tiempo hacerla? Bueno, en cuanto me lo propuso le dije que sí. Ajá, bien. Había tenido otras oportunidades, había dicho que no, pero bueno, dije, bueno, ahora sí, vamos a este caso. ¿No me dijiste tu edad? ¿Cuánto te crees que tengo? Casi 30. Casi 40. Mira, oh, mírenlo, Carlos, qué buen partido, ¿eh? Así que cualquiera que... 37. ¿Cuánto? 37, muy bien. Tenés mi edad entonces. Mira vos. Somos los dos. ¿79? Claro. Bien, bueno. Carlos, te agradezco mucho que todo lo que me estás contando. Parte de tu vida y parte de vivir en esta, en este lugar del mundo. Sí, aquí bastante bien hasta ahora. Ok. La verdad que puedo ayudar a mi familia, he viajado a Cuba, he ido a otro lugar. Ajá. Trabajando y ganando, no, sin ser millonario, sin ganar nada. He hecho hasta ahora lo que puedo y lo que he querido hacer. Bueno, poquito a poquito. Lo que digo es que sos rico así. No hace falta tener todo el dinero del mundo para ser feliz y estar. Sí, como que no. Exactamente. Sí, te organiza, te planifica y sale adelante poco a poco. Totalmente. Estoy 100% de acuerdo con vos, Carlos, que es cuestión de disfrutar lo que uno tiene y tratar de vivir lo que mejor uno puede. Y bueno, siempre digo que a veces con sacrificio no, pero se llega a lo que uno busca. Sí, tienes que organizarte, adaptarte a lo que tiene, a lo que te llega, a lo que recibe, planificarte, organizarte y va avanzando sin perder la perspectiva. Tienes que pensar siempre en mejorar. Porque aquí tienes posibilidades de eso. Uh-huh. No puedes quedarte ahí. Piensa siempre en cómo mejorar. Bueno, muchas gracias, Carlos. No, gracias a ustedes.